Egunon, eta esan bezala ongi etorri guztioi. Guretzak gaurko eguna egun pozgarria eta egun importantea da. Azkenean partaidetza bultzatzeko espazioaren lehen plenarioaren bilkura ospatzera abian jartzera goaz, eta gainera goaz abian jartzera orain arte egindako lan guztia aintzat hartuta. Partaidetza gainera, modu partaitzailean bultzatu nahi dugulako, ulertzen dugu gainera alderdi guztiekin lotutako akordioare guk goraipatu egiten dugula, eta lehenik eta ben gainera eskertu egin nahi dut alderdi politiko guztiei jarretako borondate ona, oso positiboa izan dalako bidea, eta orain bai eduki eman behar diogulako denon artean. Eta hasieratik esan dugun bezala, Udalek duzue berebiziko garrantzia. Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, ondo dakizuen bezala, udalek zinegotzi talkateak berez dagoeneko oso garrantzitsuak zarete baita lurralde mailan gure politikak garatzeko eta zer esanik ez partaidetzare bultzatzeko. Nik esango nuke gainera izan dudan eskarmentuagatik ere partaidetza bultzatu baldin bada leku batetik, hau udaletatik bultzatu izan dela, behin baino gehiagotan adierazi dugun bezala. Eta erakunde gertuena da udala herritar guztiontzat, hala bizi dute, hala esaten digute oraindik ere, tokiko esparrua delako eta oso egokia gainera parte hartzearen alde lan egiteko eta herritarrak ere inplikatzeko. Askotan esaten digute Gipuzkoako Foru Aldundiak bere politikak ere parte hartzeari irikitzen diogunean, kaso askotan ez dutela ondo ulertzen oraindik ere zerran diputazioa edo zer egiten dugun hemen. Eta asko zerrixago ulertzen dutela udal baten politikak edo politika horiek garatzerakoan. Beraz, ulertzen dugu udala eta diputazioa elkarlanare oraindik ere bultzatu beharra daukagula. Eta partaidetzan ere ezinbestekoa iruditzen zaigu elkarren gandik ikastea. Herri askotan ere danok edozein zinegotzi talkatek oso fede honez eta lantaldean abian jartzen ditu zenbait proiektu partaidetze, baina batzutan arrakastatsuak izaten dira eta beste batzutan ez. Eta batzutan ere guk ere ez dakigu zergatik batzuk arrakasta izaten duten eta beste batzutan porrot egiten duten. Eta batzutan ondo izaten da baita baten bestengatik ere ikastea eta denon artean bentsate asmatzea. Esperientzia arrakastatsuak eta praktika onak nahi ditugu, egokiak nahi ditugu partekatu. Eta horregatik ere horrelako foro bat. Etengabe aldatzen ari delako, barik esango nuke herritarren nahiak, bolondateak, politikak eta nola ez gizartea bera. Eta ulertzen dugu gainera baita ere honetan oraindik ere asko daukagula egiteko. Eta babes bereziare nahi dugu eman, ala esaten dutelako gainera, eta betian ikan ere nik esango nuke Gipuzkoaren konpromisoa ala delako baita, batez ere gune honetan udaltxikiak. Udaltxikiak bere biziko garrantzia dute gure lurralde horrekan, Gipuzkoan, eta udaltxikiek ere izan badute hemen garrantzia. Eskumen importanteak edukiko ditu, foru berri honek, organu berri honek, eta funtzionamenduaren eko genuke malgua eta harina izatea, eraginkorrak izateko danon artean. Modu, orain izaten dugun bezala, oso desburokratizazioan egin nahi dugulako lan. Y para dar inicio a este espacio de hoy, que pretende impulsar la participación, de forma participada además, colaborativa, poniéndola por encima de las discrepancias políticas existentes, qué mejor que contar con la presencia de Antonio Gutiérrez Rubial, que le agradezco que esté hoy con nosotros aquí en la Diputación. De sobra conocido, autor de distintas publicaciones, colaborador en infinidad de medios de distintos soportes, experto en comunicación política y nuevas tecnologías. Tomando como el primer café de la mañana, decía que todavía nosotros aquí en Diputación tenemos la sensación de sí, estamos haciendo un trabajo en renovar la página web, en los perfiles, pero que vamos en modo diésel, ¿no? Vamos muy, 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 muy bajos,
sin meter la pata seguramente, pero sin acertar también. Creemos que aquí todavía tenemos mucho que hacer para que la participación, la información, la colaboración con la ciudadanía se mejore también a través de los soportes digitales. Por tanto, su trabajo incide en un aspecto esencial para nosotros, de especial interés para las instituciones públicas, que es cómo afectan las nuevas tecnologías y la comunicación a la gestión política y a la relación que queremos tener entre la ciudadanía y las instituciones, instituciones y ciudadanía. Donde para algunos es un quebradero de cabeza, yo reconozco que para mí lo es, ¿vale? Es, insisto, una de las cuestiones que continuamente me vienen y machacan de cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías para afianzar esa relación con la ciudadanía, para abrir nuevos canales a la participación, pues nosotros queremos ver también como una oportunidad para seguir haciendo las cosas lo mejor que podamos entre todos, ¿no? Dentro de esa apuesta que estamos haciendo en el territorio, todos los ayuntamientos y la propia diputación, por la buena gobernanza. Por la buena gobernanza, como una especie de seña de identidad, los nuevos estilos de gestión, la buena gobernanza, como seña de identidad del territorio de Guipúzcoa. Ya está siendo reconocido Guipúzcoa en los diferentes ámbitos, pequeños municipios, medianos, mancomunidades, la gobernanza, los nuevos estilos de gobernanza, es ya seña de identidad de Guipúzcoa. Y queremos que así siga siendo, y hoy mismo, viendo vuestra la atención que le habéis prestado y atendiendo a esta invitación, también entiendo que no es solamente una preocupación de esta diputación, sino que es una preocupación y un interés compartido. Por tanto, teniendo en cuenta todo eso, pues le voy a dejar ya a Rubí que empiece a impartir esta conferencia, que tengo que decir además que la he preparado expresamente para Guipúzcoa. Eskerrik asko. Gracias. Te recomiendo que bajes, ¿eh? Yo bajo. Como un alumno más, a apuntar. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación, Egunon, y felicidades porque empezáis hoy un trabajo cooperativo y colaborativo. Iniciáis hoy una red de trabajo conjunto en relación con los temas que preocupan a vuestros ciudadanos y a vuestros territorios. Y la primera cosa que quiero deciros de una red es que tiene una... La vida, casi todo lo vital, está construido en red. Todo. Si pensáis, por ejemplo, en nuestro cuerpo humano, es toda una red. Si veis el territorio, este territorio maravilloso que tenéis en Guipúzcoa, también es una red. Es decir, que las cosas vivas se construyen en red. Y esto es importante. Esto es importante porque a la hora de pensar cómo vais a trabajar, la red es una plataforma, un modelo, un formato que os acercará a lo vital y os acercará, digamos, a lo positivo. Y eso es un buen formato, ¿eh? Un formato, además, que tiene una estructura más horizontal, más cooperativa, más colaborativa, más de autoayuda, más de transferencia, y eso puede estar bien. Yo voy a intentar hoy, durante estos 50 minutos, sacaros un poco de la caja de donde estáis. Este es mi objetivo esta mañana. Podéis tomar notas si queréis, no hay problema, pero casi prefiero vuestra atención, porque esta presentación, como he dicho, la he preparado para vosotros, os la voy a dejar, ya la he colgado en la red, relax, no notas, open mind, ¿eh? Prefiero, ¿sabes?, atención que no dedicación, ¿eh? Y voy a empezar un poco. Este es el ordenador de la casa, ¿verdad? O sea, sí. Quiero decir que no es el mío, que es el vuestro. Muy bien. Para empezar, os voy a explicar cómo funciona esto, la red, con algo muy sencillito. Google. Lo siento, pero no dice Google Guipúzcoa, no dice Google Euskadi, dice Google España. No pasa nada, es como está estructurada esta compañía, esta gran corporación. Pero lo importante es que Google ahora sabe una cosa: ¿dónde estamos? Cuando vas a Panamá te dice Google Panamá, y si te vas a Francia te dice Google Francia.
sabe dónde estamos. Acaba de localizar esta IP. Sabe bastante. Sabe bastante. Si yo ahora pongo mi nombre, Antoni, sabe más cosas. Sabe que como estamos en España, perdón, lo que seguramente alguien que pone Antoni está buscando es Antonio Banderas, Orozco, San Juan, Machado. Si vais a Venezuela, pone otros nombres. Y si vais a Colombia, otros nombres. Si estáis en Estados Unidos, pone otros nombres. Muy bien. Sabe dos cosas. Ha localizado dónde estamos y sabe lo que es la trazabilidad predictiva de esta computadora. No sé cuánta gente busca aquí a Antonio Banderas, pero en todo caso sabe la trazabilidad de esta compu y sabe la trazabilidad de lo que se busca en España cuando alguien pone Antoni. Sabe bastante. Muy bien. Cuando yo haga Enter, eso es lo que sabe Google. Cuando yo haga Enter, aparecerá lo que sabemos los demás. ¿Me habéis explicado? ¿Habéis visto el juego? Banderas, Orozco, Machado, Antonio Gutiérrez Rubí. ¿De acuerdo? Lo que acaba de construir ahora Google, lamento deciros que no pago nada, ¿no? Lo siento por Daimiel, ¿lo conocéis? ¿Daimiel, lo conocéis? ¿Sí? No, yo no lo conozco. ¿Quién es Daimiel? Es un locutor deportivo, creo. Sí. ¿Aquí? No. ¿Eh? Pero de aquí. No. ¿De dónde? Uno deportivo, estupendo. Muy bien. Lo siento también por Gaudí. Es un poco impropio, ¿no? Incluso sería irreverente, insultante. Pero no me lo voy a tomar muy en serio. Pero sí que es lo que tenéis que tomar en serio. La red, lo que hacemos nosotros con ella, lo que buscamos, lo que compartimos, lo que decimos, se convierte en una articulación del poder, ¿de acuerdo? Es la primera vez que articulamos poder por cosas diferentes a las tradicionales. ¿Cómo articulábamos el poder hasta ahora? Tamaño y posición. El más grande en una zona es el que tenía más poder, el que estaba en el centro, el que tenía poder. Si ahora llegaran aquí unos marcianos, me verían a mí y yo soy el que tengo el poder, ¿de acuerdo? Tamaño y posición. Después, recursos, dimensión, pero la red no nos ordena por tamaño, por posición, por género, por recursos económicos, por presupuesto. No nos ordena de esta manera. Nos ordena con otro tipo de atributos. Nos da poder de otra manera. Y el poder está basado fundamentalmente en dos cosas: relaciones y contenidos. Y esto es la única lección del día. Lo demás es acompañamiento. Lo importante de esta mañana es justo esto. Y a esto le voy a dedicar unos minutos esta mañana. Ya aterrizaré en redes, tranquilo. Sé que te preocupan, pero déjame ir a mi ritmo, ya llegaré. Ya llegaré. Vamos a F5. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues la primera cosa que tenéis que saber es que el poder político, el poder en general, sea político o económico, en las redes se construye de otra manera. Y las redes construyen muchísimo poder. Lo que sabíamos hasta ahora del poder tenía que ver con la fortaleza, la propiedad, la estructura, la grandeza. Si me perdonáis, viejo poder. El nuevo poder tiene que ver con la agilidad, la rapidez, la red, la comunidad, la creatividad. Nuevo poder. Para entendernos, Google. Antoni. Banderas, no, Gutiérrez Rubí. Machado, no, Gutiérrez Rubí. ¿De acuerdo? Viejo y nuevo poder. Es importante. Pues bienvenidos a una sesión de humildad política, porque sois alcaldes y diputados y estas cosas. Bueno, pues tenéis que saber que ahí fuera, hay tipos y tipas que os van a hacer así y os van a doblar el brazo, porque tienen mucho poder. Poder que le damos todos. No es un poder, digamos, instituido, no es un poder jerárquico, si queréis, no es un poder, procesal, pero es un poder real. Por lo tanto, Internet cambia las reglas del poder y las relaciones de poder, ¿vale?
y le da mucha importancia a las ideas. Yo salgo en Google como salgo, no por quién soy, sino por lo que soy para los demás. Google no sabe si soy una empresa, hombre, mujer, de Barcelona, si soy una corporación, si soy un partido político, no sabe nada de todo eso. Nada. Solo saben el peso que tienen mis ideas, o mis reflexiones, o mis textos, o mis materiales, para los demás. Por lo tanto, es un poder además intangible, que no depende de esto ni de esto, sino depende del thinking. ¿De acuerdo? Un poder intangible. Pues esto es la primera cosa que hay que comprender cuando pensemos en Internet y pensemos en redes sociales, que configuran el poder de otra manera. Viejo poder, nuevo poder. Muy bien. ¿Por qué sucede este nuevo poder y cuáles son los puntos de intersección? Muy bien. Vosotros os dirigís a una ciudadanía y prestáis unos servicios, pero el mismo ciudadano es a la vez usuario de los mismos, ciudadanos participan en organizaciones políticas y sociales, es cliente de diferentes compañías. Es decir, la misma persona tiene diferentes espacios de interacción en donde su opinión, su reflexión, su contraste crea condiciones nuevas. Lo saben muy bien las empresas. Por eso están haciendo así. A ver qué dicen. Antes miraban qué comprábamos. Ahora están mirando qué decimos. Qué decimos, qué pensamos, qué compartimos. Lo saben muy bien las empresas. Que saben que un problema de reputación digital, un problema de credibilidad, es determinante para su compañía. Lo saben tanto que se han dado cuenta de algo importantísimo. Que la única manera de tener una posición en el mercado es tener una posición en la sociedad. Por lo tanto, están así. Y por eso las empresas están, creo que, entendiendo o anticipándose al consumidor digital. Porque están poniendo la orejita. Pues no os pido que hagamos emulación, pero buena parte del trabajo que vamos a empezar a hacer o que hay que hacer en esta red es cómo nos ponemos así, a escuchar muchísimo. Si queréis, todavía más contundente. No se sirve bien a la sociedad que no se entiende. No se sirve bien a la sociedad que no se comprende. No se sirve bien a la sociedad que no se escucha. Por lo tanto, Internet, antes de hacer nada, sirve para escuchar muchísimo. Tenemos muchísimas herramientas de escucha inteligente. Además, tenemos ahora un nuevo Community Manager, ¿no?, que nos va a ayudar a todos, a esta red, y entre todos podéis compartir muchos conocimientos. Pero la capacidad de escucha es determinante. Lo que dicen, cómo lo dicen, lo que comparten, las métricas juegan un papel importante, en fin. Escucha, capacidad de escucha muy relevante. Y estos ciudadanos, estos usuarios, estos clientes, están creando espacios, digamos, espacios públicos en un sentido amplio de la palabra. Espacios públicos. Por lo tanto, en la perspectiva de servicio público o de instituciones públicas como la vuestra, tenéis que saber que hay otras organizaciones, por ejemplo el mundo corporativo y el mundo asociativo, que también crean espacio público. Por ejemplo, desde una perspectiva dentro de la caja, en la cuenta de qué municipio eres, Saldivia. Desde la perspectiva dentro de la caja estarías contando que hoy vienes aquí, lo que haces tú, ¿de acuerdo? Desde la perspectiva de fuera de la caja, estaré contando lo que pasa en Zaldivia. Es diferente. Una cosa es contar lo que hago y otra cosa es contar lo que sucede en mi territorio, por poner un ejemplo. Es un cambio radical, pero que te sitúa no tanto en utilizar Internet y las redes sociales como un altavoz de lo que hacéis, sino como una gran antena de lo que sucede. Vaya cambio. Y entonces empiezas a dejar de tuitear hablando de ti y empiezas hablando de él. Porque él está haciendo algo en Zaldivia y resulta que es una empresa o una asociación o una entidad, etc.
Y este cambio de perspectiva es un cambio de perspectiva muy importante. La construcción de espacio público en Internet tiene que ver con esta capacidad de salir fuera de la caja. ¿Y por qué hay que hacerlo? Creedme, tenéis poco poder. Tenéis mucho poder, ilegitimado. Y además es un poder, digamos, importante, es un poder democrático. Pero lo que estamos observando crecientemente es que los poderes legitimados y democráticos tienen poco poder. Y voy a explicar por qué. Primera recomendación, hay que leer este libro. Os lo recomiendo muchísimo. Moisés Naim, Los límites del poder. Un libro extraordinario para cualquiera que esté en el servicio público. Cualquiera que se dedique a lo público y a lo político tiene que leer este libro, que explica cómo el poder está cambiando de manos y de forma y por qué frente al poder legitimado hay otros micropoderes, ¿de acuerdo? Micropoderes capaces de echarte un pulso. Para entendernos, pequeños, rápidos, conectados, le ganan a grandes, lentos, analógicos, ¿de acuerdo? Pequeños, grandes, conectados le pueden ganar a Machado, Banderas, Orozco. ¿Me siguen? ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay micropoderes muy poderosos. Por lo tanto, todavía en esta fase de humildad de esta primera parte, pues tenemos, digamos, un poder limitado y vale la pena que le echéis una reflexión. ¿Por qué es limitado? Es más fácil de obtener por otros. El poder político es fácil de obtener por otros. Es difícil de usar y es muy fácil de perder. Y además estamos en un entorno vigilante, Tucídides. Hay que grabarlo, pero así, en todas las fachadas municipales. Todo poder tiene que ir al límite de su poder, ha llegado la hora de la vigilancia. Los ciudadanos te vigilan, te observan, te escrutan, te pueden monitorizar, te pueden fiscalizar. Hostia, ¿no? O sea, este es el escenario, un escenario además de fuerte fiscalización. Por si fuera poco, las administraciones tenemos límites. El primero es el competencial. A veces son competencias inadecuadas, están desfasadas para los problemas a los que tenemos que atender, a veces son insuficientes o a veces son compartidas. No siempre son claras, nunca tenemos una competencia perfecta para atender este problema. Tenemos competencias que a veces son insuficientes o son compartidas. Además tenemos recursos limitados, lo sabéis muy bien, y vigilados. Estamos todos viendo cómo os gastáis el dinero. Y están condicionados, porque la ley os obliga a gastarlos de una determinada manera. La parte discrecional es la que es. Por lo tanto, tenemos unas competencias limitadas para los retos a los que tenemos que enfrentarnos, y no estamos solos, tenemos recursos limitados, a veces tenemos servicios colapsados o a veces sobredimensionados, y nuestras prioridades, las prioridades que marcan los nuevos equipos políticos que están en los ayuntamientos, como sabéis bien, os lo encontráis por lo que dejaron los anteriores y por lo que vais a dejar, pues a veces son un poco cortoplacistas y muchas veces discontinuas. Y muchos de nuestros modelos de organización, o están agotados o están hipotecados, entre otras, por la dimensión de nuestras administraciones. ¿Vale? La administración local. Es decir que los problemas, digamos, el campo de juego en el que tenemos que actuar es un campo, digamos, que tiene, a mi juicio, todas estas limitaciones, este perímetro complejo. Todavía no hemos tuiteado, ¿eh? No hemos tocado Internet todavía, ¿eh? Estamos acercándonos lentamente. Muy bien. Desde esta perspectiva, los gobiernos municipales, el servicio público que se presta desde el gobierno municipal, tiene que actuar entendiendo que hay un bien superior, que es desarrollar espacio público y bien común del espacio público y concepto público en un sentido amplio. Dicho de otra manera, el único ADN posible para una administración pública es que crezca el concepto de lo público en el territorio en el que trabaja. De lo público.
no confundiendo algunas cosas importantes, no confundiendo, por ejemplo, lo público con la administración pública. ¿Cuántas entidades, personas en vuestros territorios están prestando un servicio público y no son administración, no son corporación? ¿Cuántas personas están hablando o construyendo espacios públicos en un sentido conceptual o en un sentido físico? ¿Cuánta gente está creando dimensión de bien común? Esa es nuestra gente. Desde mi perspectiva, el trabajo que hay que hacer de comunicación y cómo vamos a utilizar las redes sociales es abrazando a esto, no necesariamente desde aquí, no desde esta caja, sino reconociendo, animando, valorando, identificando todos aquellos otros actores que en vuestro territorio construyen bien común, espacio público, y no son administración. De acuerdo, también tenéis que explicar los horarios de las guarderías, o los horarios, o digamos, los nuevos requisitos de un impuesto municipal. Claro, evidentemente. Y cualquier otra condición de información pública. Pero si me preguntáis a mí qué perfil tiene que tener tu cuenta de Twitter, o tu perfil de Facebook, o tu cuenta de Instagram, es reconocer la construcción de lo público en la sociedad en la que tenéis que operar. Tampoco hay que confundir servicio público con titularidad pública. Como sabéis muy bien, muchos actores pueden prestar un servicio público y no son administración, no hay titularidad pública, porque vosotros podéis condicionar servicios que prestan unos terceros. Es decir, que desde mi perspectiva, el trabajo institucional tiene muchos puntos de intersección, pequeños o grandes, con otros espacios que actúan en el territorio. ¿Queréis tener liderazgo público barra político en el territorio en el que tenéis que trabajar? Perfecto. ¿Lo queréis hacer desde aquí o lo queréis hacer desde aquí? Campo de juego. ¿Cuál es el campo que queréis utilizar? ¿Todo el territorio o solo el municipio, el ayuntamiento? ¿De acuerdo? Es decir, este es el campo de juego. Porque este primer campo de juego determina el tipo de contenidos con los que vamos a trabajar. La cuenta de la Diputación, ¿va a hablar de lo que hace el diputado, de lo que hacemos nosotros, o habla de lo que pasa en el territorio en el que trabajamos? ¿De acuerdo? Y esta decisión es una decisión muy importante, que os cambia la perspectiva. Y el trabajo digital, el trabajo de comunicación digital, no es al final de un proceso en el que yo hago cosas y después lo comunico, y lo comunico por las redes sociales. No, no, no. Está al principio. Construyo una referencia digital permanente de todo aquello que creo que interesa al territorio, a los ciudadanos de mi territorio, con una perspectiva holística de bien común. Y por tanto, procuro ser la antena. ¿Saldivia? Voy a ser la antena, Saldivia. Es decir, que sea yo quien sea, sea un individuo, sea una asociación, sea una empresa, sea un partido político, sepa que en tu cuenta me encuentro lo más importante de Saldivia. Y lamentablemente lo más importante de Saldivia no siempre es lo que tú haces. ¿Es un caja o fuera de la caja? ¿Caja de zapatos o estantería? Tenéis que escoger. Pero esta es la primera gran decisión. Y es una decisión importante de verdad, que cambia la perspectiva. ¿Luces cortas o largas? Cuando uno pone las cortas y va de noche, todas las carreteras son rectas, todas, todas, ¿eh? Cuando pones las largas te das cuenta de muchas otras cosas. Pues esta es la perspectiva. Mi primera recomendación es que el espacio que hay que reconocer, que hay que trabajar, que hay que integrar, el espacio que hay que comunicar no es solo lo que hacemos, sino lo que pasa, interesa y conviene al territorio y a los ciudadanos a los que les prestamos servicios. Mejor ser la antena de Saldivia que ser la cuenta del alcalde de Saldivia, créeme, mucho mejor. Puestos a escoger, en uno hay un campo así y en el otro
el que tú hagas. Depende solo de tu actuación. Muy bien. Y es importante salir de la caja porque, como sabéis, estamos en una crisis política de representación y desconfianza importante, al que afortunadamente los ayuntamientos y los alcaldes, después del rey Felipe, lo siento, después del rey Felipe, estáis bien posicionados. Muy bien. Cuando se sale fuera de la caja, hombre, claro, es muy fácil decirle a una ordenanza, no, necesito esto, o darle una instrucción a un concejal, si es de la mayoría, claro. Fin, dentro de la caja las órdenes son fáciles, la estructura de poder es clara, depende de la cantidad de tiritas que tengas aquí. Fuera de la caja es un poco incómodo, ¿eh? O sea, fuera de la caja soy uno más, quiero ser la antena, pero soy uno más. Y por lo tanto, las órdenes no sirven, sirven otra cosa, por ejemplo, la reputación. Eso sí que sirve mucho. Si tú te ganas la reputación en tu territorio, no me importará que seas la antena de Zaldivia, aunque seas el alcalde de Zaldivia. Porque tienes la reputación que te has ganado. Reputación que ha tenido que ver con tu generosidad, con tu apertura, con tu visión abierta, con tu visión integradora. Elementos de reputación, no de jerarquía. Y sigues siendo el alcalde votado, que tienes la mayoría del consistorio. Eso son otras cosas. En la red no funcionan las jerarquías. Funciona la autoridad, que es otra cosa. Y la autoridad se gana y se pierde. Pero es mucho más interesante ganar autoridad porque ese es un espacio reputacional importante. Barra, que tiene enormes beneficios políticos. Cierro. Abro y cierro paréntesis. Se ganan y se pierden elecciones cuando se gana y se pierde autoridad, aunque mantengas la jerarquía. ¿De acuerdo? Pues fuera de la caja pasan cosas complejas. La gente nos critica, hay muchas más demandas, la información está abierta, los flujos a veces no están ordenados, en fin, parece todo un poco más complejo. Pero fuera de la caja no solamente hay más territorio y más espacio, sino que hay más densidad. Y como hay más densidad, la oportunidad de que lo público representado en tu parte de lo público municipal tenga un papel determinante, funciona más. Esta energía, ya os aviso, no es cómoda. Pero ¿qué os voy a contar a vosotros? Que cuando llegáis a vuestra casa un vecino os dice, ¡ay, por cierto! ¿No? Eso sí que es incómodo, ¿no? ¿No? O sea, pues bueno, pues ese hoy, por cierto, exponencial, se convierte en un, digamos, en un, oye, por cierto, ¿vale? Tiene un punto de incomodidad, pero tiene un punto de reputación y de autoridad muy interesante y sobre el que se puede construir proyectos políticos muy importantes. Si se hace fuera de la caja, lo importante son las alianzas. Si se hace dentro de la caja, lo importante son las competencias y el recurso que tengáis. Se acabó la película. Fuera de la caja son las alianzas. Juntos estamos haciendo esta cosa, ¿de acuerdo? Y yo hago una parte muy importante, lo que afecta a mis competencias y a mis recursos. Pero tú haces una parte, otra parte, la que sea. A ti te ha tocado, con esta asociación, decidir cómo vamos a pintar los bancos. Porque estamos haciendo una alianza por lo público, por el parque. Yo pondré los árboles, tal, yo pondré todo, pero tú decides cómo es el color de los bancos. Juntos hacemos una alianza por el parque. Qué interesante. Esto empieza a tener otro color, otra dimensión. Por lo tanto, cuando sales fuera de la caja, lo importante son las alianzas por el bien común. Y empiezas a trabajar las demandas y empiezas a verlas como una oportunidad de mejorar la democracia, de mejorar la participación, haciéndolo mucho más flexible, generando elementos de flexibilidad, generando procesos de transparencia, de accesibilidad, de decisiones, de democracias líquidas. Es decir, sí, vosotros tenéis una tasa, tenéis 4 años por delante, estupendo. Sois la única, digamos, de las pocas administraciones que sabéis cuándo empezáis y cuándo acabáis. Perfecto. Pero para ese tema del color del banco,
resulta que tú sí que eres importante, porque justo delante hay un centro juvenil o una asociación de jóvenes o una guardería. Y para ese parque tú eres determinante, porque ese parque tendrá el banco pintado con los colores que en la guardería, en un proceso que hicimos juntos, tú decidiste si yo acepté. Para decidir dónde vamos a poner el semáforo allí, tú no eres relevante, quizás, a no ser que las madres y padres que cogen los niños pasan por allí y cuando llegan al teléfono, al semáforo tiene un problema. Pero lo normal es que se produzcan procesos líquidos en el sentido de que no todos son iguales. Y esta idea de la participación flexible, discrecional, operativa, es mucho mejor que el proceso de participación. Ya sé que vais a hacer procesos, en fin, estupendo, pero pueden quedar como salas vacías, ¿de acuerdo? Muy espaciosas, pero vacías. Es mucho más interesante, más que el proceso de participación, las alianzas por el bien común, que generan tanta participación como sea necesaria. Yo pensé, porque soy el ayuntamiento y tú eres solo la guardería, que te voy a dejar solo decir sobre el color del banco. Yo pensé eso. Pero cuando te lo digo, tú me dices, oye, el color, ¿sabes qué? También vamos a darte una idea sobre el tipo de banco. Porque como resulta que en este parque van a jugar los niños de mi guardería, sé que este banco no nos va bien y quizás este otro sí. Oye, pero yo solo quería pedirte por el color del banco. Y ahora me estás hablando del banco entero. Ah, pues cuánta de participación, ¿vale? Imaginaros como una cosa ¿habéis jugado a oro plata? ¿Sabes? Bueno, pues me acerco y resulta que tú puedes asumir más compromisos, ¿de acuerdo? Un movimiento dinámico en esta dirección. ¿Cuánto vas a participar? Tanto como puedas, sepas y quieras. ¿Hasta qué límite? Hasta el límite de la Alianza por el Bien Común y hasta el límite de las responsabilidades públicas y políticas. Por lo tanto, en este tema, pues el color del banco, el tipo del banco, el lugar donde vamos a poner los bancos y la madera, ¿y dónde vamos a comprar el banco? Pues todo lo que depende. Tenías capacidad para generar toda esta participación. Y por lo tanto, más que encuadrarte en un proceso, me encuadro en un diálogo de participación. Que solo puedes el color del banco, o solo la madurez asociativa, o solo la posibilidad, pues solo el banco, yo me encargo de todo lo demás. Que puedes con más cosas, yo me retraigo. Esta idea, digamos, líquida, ¿no?, en donde lo democrático, nuestras responsabilidades y nuestra representación, es capaz de jugar con cintura, ¿no?, respecto también a las posibilidades democráticas, la participación es muy sugerente. Por lo tanto, procesos tantos como hagan falta, patrones, protocolos, etcétera, pero cintura, ¿sabes? Participación es un tema de aquí, fundamental, muy importante. Muy bien. Buena parte de estas demandas a las que y esta capacidad de escucha van a tener una disposición. ¿Qué he puesto 27? Son tres horas más, he puesto. Esto es 24, 7, 365. Una disposición diferente. ¿Qué quiero deciros con esto? Que para entender los servicios que prestáis, casi siempre lo explicáis desde el organigrama. ¿De acuerdo? Tú haces carreteras, ¿no? Estupendo. Muy bien. ¿Qué parte de la carretera haces tú? Toda. ¿La señalización vial también? Muy bien. ¿Los jardines, todo? A veces sí, también. ¿Y las otras veces? Depende del proyecto. Depende del proyecto. Es decir, vale, pero tú haces carreteras y a veces haces toda la carretera y a veces haces trocitos de la carretera. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Muy bien. Para entender en qué momento haces toda y en qué momento haces un trocito es complicado. Uh-huh. Eso lo sabes tú. Pero que yo tenga que saberlo como ciudadano, no. No, esta carretera, mire, este trocito no lo hago yo. Oye, pues usted no hace carreteras. No, pero este trocito no lo hago yo. Pero usted no pone. No, esta cosa. ¿De acuerdo? Es decir, la gente no entiende nuestros organigramas. Ninguno.
Ninguno. Vosotros tampoco, o sea, no los entienden. No los entienden, lo siento, no los entienden. Es más, obligar a que los entiendan para que puedan acceder, usar, disfrutar de los servicios públicos a los que estáis obligados a prestar, es, hay que echarle, ¿eh? Por lo tanto, olvidaros de un modelo por el cual informamos desde el organigrama, ¿de acuerdo? Hay que salir de nuevo fuera de la caja. ¿Usted quiere saber de las carreteras? No se preocupe. Lo haga yo o no lo haga yo, yo le voy a dar toda la información. ¡Qué sugerente! ¿Resulta que debo informar de cosas que no hago? No jodas, pues sí. Sí. Esto es buena parte del trabajo que hay que hacer. Resulta que vamos a comunicar de cosas que no hacemos. Hostia, ¿de verdad? Pero no solamente no hacemos nosotros, sino que no hace otra concejalía, sino que hace otra institución y de otro partido. ¿No? La gente no sabe ni cómo estáis organizados, ni cómo está organizado el melón. Lo que quiere saber es la carretera, ¿sabes cómo va? ¿De acuerdo? Por lo tanto, otra pista importante en términos de comunicación, Zaldivia. Todo lo de Zaldivia, incluso lo que no hago yo, claro. ¿Todo? ¿Pero de verdad todo? ¿Hasta lo del gobierno vasco? Pues sí, también. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso es útil para tu antena, tu reputación, para ser la referencia de los ciudadanos de Zaldivia en términos digitales. Hostia, esto lo estás poniendo, todavía no hemos tuiteado nada y ya el campo de juego ya es la hostia. Pero prefiero que entendáis el campo de juego que no la jugada. ¿De acuerdo? Muy bien. Y otra cosa importante. No solamente la gente no está obligada a entender el organigrama, sino que tampoco está obligada a entender vuestros horarios. Lo siento. Esto que de 8 a 3... ya nadie lo entiende. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí una capacidad 24/7/365. ¿Por qué funciona Netflix? ¿Por qué funciona? Porque no queremos ver la serie que me gusta y la actriz que me gusta y la trama que me gusta cuando me la quieren programar. Porque estoy hasta las tetas, hasta las pelotas, de que me decidan cuándo tengo que ver las cosas, en qué formato, en qué canal y en qué pantalla. Porque quiero hacer las cosas a mi manera. Pues esto. Todo a esto. Voy a ser más claro. Todo a esto. Es decir, si carreteras no cabe aquí, tienes un problemita. Si lo que me tienes que explicar a mí sobre la carretera no es diseño de respuesta, y por lo tanto cuando entro en mi celular tengo que hacer así, para ver tu página web que no tiene, ¿sabes? Que no tiene ni un plugin adaptado, pues no me interesa. ¿De acuerdo? Si me dice, hombre, es que a mí aquí no me cabe todo. ¿Cómo que no te cabe todo? Porque es, no querrás o no sabrás, pero si cabe, vamos, si cabe. ¿Caben los bancos? ¿Cómo vas a caber tú? Por lo tanto, todo aquí. Todavía más. ¿Queréis saber cómo funciona esto en Internet y la comunicación en Internet? Pues como cuando éramos pequeñitos. Y si fuera un móvil, ¿cómo sería? Empezar por aquí. Si empezáis bien por aquí, ya llegará, las otras cosas llegarán bien. Llegará bien hasta el bando municipal llegará bien. Pero aquí, empezar. Todo aquí. ¿De acuerdo? Esta charla aquí. Esta red aquí, todo, empezar aquí, empezar aquí. Si a mí me dicen que vengo a San Sebastián 2017 con la crema municipal de los alcaldes, ¿no? ¿Vale? Ahí. Y que no hay un solo diario en la sala, no me lo creo. O sea, habéis venido a esta sala y no hay un diario en la sala, un ejemplar impreso, ni uno. ¡Ah! ¡Estupendo! ¡Muy bien! Ya lo habéis leído a la mañana.
aquí o en el bar o donde sea. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que la desintermediación es absoluta. La gente no lee cuando compramos el diario y no se informa y no... Eso es. Estamos en un proceso de desintermediación total. Venís muy informados, pero no intermediados. Pues lo mismo los ciudadanos. Tenéis mucha información, no la intermediéis. Hay que desintermediarla. ¿De acuerdo? No os convirtáis en el diario que no compráis y no leéis. Convertiros en la información que leéis y que quizás no compráis. ¿Vuelvo o está claro? ¿Queréis ser diario o queréis ser información? ¿Queréis ser diario que no tenéis aquí? ¿O queréis ser la información que este compañero ya ha leído? Queréis ser información, ¿no? No queréis ser diario, ¿no? Pues este es el caminito. No hay otro. Y si no se recorre rápido, se queda uno fuera. Muy fuera. Eso significa empezar a comprender cosas raritas, que tienen nombres raros, como Big Data, inteligencia de las cosas, en fin. Pero son cosas importantes que hay que hacer. Y escucha, 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 atención, etc. Vamos a los... Vamos a las redes sociales, diputado. Ya vamos llegando, vamos llegando. He hecho un aterrizaje tipo Hondarribia, ¿no? ¿De acuerdo? Como el que yo he hecho esta mañana. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos, qué tienen nuestros ciudadanos? Pues tienen esto. Los ciudadanos que votan y los que no votan. No os atreveréis a comprar un modelo de coche sin que vuestra hija diga sí o no, ¿eh? O sea, no os vais a atrever. Los millennials que tenéis en casa deciden todo. Los, digamos, los abuelos también. Pero lo que está sucediendo en todo el mundo es una inversión de la autoridad. La autoridad en las familias tenía que ver con el conocimiento barra experiencia. Esto ya lo viví, hazme caso que ya sé cómo es. No vayas, que yo ya fui, ¿de acuerdo? Es decir, todo es sí o no en función de lo que yo hice y de mi conocimiento, ¿de acuerdo? Y entonces te encuentras al lado un tipo de 15 años y dice, voy a ir porque sé que está abierto, aunque tú fuiste, ahora lo puedo hacer por internet, y sí, creo que puedo conseguirlo por tal cosa. Es decir, hay un choque de autoridades. La autoridad basada en el conocimiento barra experiencia o basada en el conocimiento barra conectividad. Y lo vais a ver constantemente. Os va a venir alguien, ¡hombre, esto ya lo vi yo! Esto ya lo sé, ¿sabes? Esto, un choque muy importante. Por lo tanto, estos ciudadanos con esto no son pasivos, no están quietos, no están callados. Están en movimiento. Tienen muchas ideas y las van a contar. No van a parar. Y no se va a parar. Bienvenidos al baile. Estamos hablando a una ciudadanía que no es pasiva, ni resignada, ni estática. Está en movimiento, tiene ideas y además las va a contar. Mejor utilizar esta energía como algo positivo que no como algo refractario, o algo alejado, o algo hostil, o algo fuera de la caja, ¿de acuerdo? Mejor salir. Nuestra caja de zapatos es muy pequeñita. Si salís aquí, vais a encontrar mucha información. Vais a poder capturar datos, convertirlos en redes, geolocalizarlo, visualizarlo, y vais a tener mucha, mucha, mucha información útil para los servicios públicos. Y vais a tener nuevas cartografías. ¿Qué prefieres tener? ¿El mapa de Zaldivia o, por ejemplo, el mapa de los flujos de Zaldivia? Hombre, yo si fuera alcalde quisiera tener los dos mapas. Quiero saber dónde están las calles y las plazas, pero quiero saber todos los flujos posibles de información, de energía, de conocimiento, de movilidad, que pasan por las calles en las que yo administro y tengo una responsabilidad. Por lo tanto, esto se convierte en la nueva cartografía de intervención. Y es bueno tenerlas. Estos son muchos cambios, lo sé. Pero no se puede llegar a internet con la mentalidad vieja. Mejor no vayáis.
Si vais, entre comillas, a ir a internet con la mochila vieja, no vayáis. Os vais a pegar una hostia de cojones. Pero fuerte, ¿eh? Hay que quitar la mochila y llegar con otra mentalidad. Y por lo tanto, de lo que os vengo a hablar no es de internet. Os vengo a hablar de cambios que el ecosistema digital obliga para la acción política. Cambios de visión, de organización, de creación, de talento, de comunicación, muchos cambios. No vayáis a las redes sociales si no queréis hacer este cambio. Porque ahí o estáis así o vais a fracasar desde el punto de vista de responsabilidades políticas. Por lo tanto, cualquier proceso de modernización digital es un proceso de modernización política. Porque cuando quieras poner aquí, en vez de este escudo, la URL de Guipúzcoa, ¿con cuánta gente te vas a tener que enfrentar? ¿Y cuánto tiempo vas a tardar? Te hago un reto. Aquí no aparece ni la URL de Guipúzcoa, ni el Twitter de Guipúzcoa, nada, no, cero. Estamos en un mundo analógico, ¿vale? Muy bien. Ya me le dirás el tiempo que tardas en conseguir que aquí aparezca una cosa tan sencillita como la URL de Guipúzcoa. ¿Y a cuánta gente diferente se lo tienes que pedir? ¿Cuánta gente lo tiene que autorizar? ¿Y qué va a pasar? Solo por poner la dirección, ¿eh? Es decir, que si queréis ir a internet y utilizar esto, estamos hablando de cambios, muchos cambios, maneras de hacer diferentes, maneras de ver, maneras de hacer. Este es un trabajo importante, claro, pasar de aquí a aquí y de aquí a aquí es un mogollón. Pues los ecosistemas, esto es Zaldivia Ayuntamiento, estoy en el centro, soy el sol. Esto es Zaldivia, toda Zaldivia. Soy una parte. ¿De acuerdo? Pasar de aquí a aquí es un trabajo fuerte. Si solo pasan las redes y no pasas tú, problemas de abductores, garantizado. Bien, esto no va de tecnología. Sí, hay que aprender a hacer muchas cosas. Y todo lo que sepáis os lo tenéis que compartir. Y cuantas más mejoras tecnológicas tengáis, mucho mejor. Va de otra cosa, va de cultura política. Va de maneras de ver. Voy a poner un ejemplo. Transparencia. Hostia, esta palabra que vamos... Transparencia importante. Muy bien. Vamos a ver varias maneras de ver este arroz. Esto es transparente. Muy transparente. Veo el arroz. ¿Lo puedo coger? No. Está cerrado en llave, es como un aparador. Es transparente. ¿Pero esta es la transparencia que queremos? ¿Que se vean las cosas? No, no, que se puedan coger. Ah, estupendo. Muy bien. Supermercado. ¿Puedo coger? Ah, sí. Pero si quiero un poquito de camil y un poquito de... No los puedo mezclar. Vaya transparencia es esta. Puedo coger el arroz, pero lo tengo que coger en el formato que tú has decidido. Tú has decidido que sea un PDF. Cómete el PDF, porque es PDF, y no hay otro formato. Yo, PDF, ¿de acuerdo? ¿Esto es transparencia? No es transparencia. Transparencia es granel. ¿Estáis en condiciones de poner los datos públicos que son de los ciudadanos, de vuestros municipios, a granel? Para que yo empresa, yo asociación, yo partido político, yo oposición, yo gobierno vasco, yo ciudadano, pueda decidir cómo voy a tener los datos de carretera? Hostia, pero que se han creído, ¿no? Claro, esto ya está muy bien, ¿eh? Con esto pasáis bastantes pruebas, os van a dar una nota aceptable. ¿Pero es esto lo que queremos? ¿Esto es lo que hace falta o tenemos que ir hacia aquí? De acuerdo, pasar de aquí al granel es un salto, pero todo lo que no vaya en esa dirección no es transparencia. ¿Es transparente algo que no puedo reutilizar? No, es visible.
¿Es reutilizable todo lo accesible? No. Lo transparente es visible, accesible, reutilizable. Solo he hablado de transparencia. ¿Queréis ir a esto? Claro. Pero son cambios. Es determinación política, es voluntad política. Es ambición política. No es un community manager. Esto no va de contratar un chico joven y espabilado. No va de eso, ¿eh? Va de cambios en la manera de gestionar lo público para llegar a esto. Porque cuando el chico quiera poner granel, le diréis, no, hombre, no, PDF, por favor. Y él dirá, ah, granel, y dice, no, venga, que tú no sabes nada, community. ¿Vale? Muy bien. Bienvenidos al escenario Tecnopolítica, en donde palabras que os van a empezar a sonar van a ser muy importantes, ¿eh? Todo esto tiene que ver con muchos problemas que afectan también, evidentemente, a elementos que tienen que ver con las seguridades, con las garantías, con las libertades, con la vigilancia masiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, por si os faltaba poco, perdóname, diputado, te decía que iba a hablar de redes sociales y ahora me las salto de repente, no hablé de ellas, y me voy directo a bots y tecnología automatizada. Imagínate que decides, no te conocen, ¿no? Te voy a presentar. Estamos hablando del chico. A mí también me lo han presentado hoy. Es joven y acaba de entrar y te llamas... John. Estupendo, John, sí. Estupendo. Es nuestro community manager, es el moderno de la casa. Estupendo. Ya lo habéis visto, tiene pinta de moderno, etc. Muy bien. John. Me has enseñado ahora la página web, ¿no? Que estáis modernizando, estupendo, unas luces, unas cosas, ¿no? Todo, ¿no? Como una cosa de señalizada. Muy bien. Y si digo, oye, John, quítalo todo, todo. Quita el formato, quita el organigrama, todo, quítalo todo y pon una cajita en el centro que diga, hola, Antoni, ¿qué necesitas? ¿Me sigues? Todo fuera. Los tres arbolitos, si quieres. Hola, Antoni, ¿qué necesitas? Me vas a decir, Antoni, ¿por qué te voy a obligar a qué? A dialogar. No. ¿Cómo sabrás que soy Antoni? Porque habrás detectado, habrá tenido que entrar. No, habrás detectado por dónde vengo. Correcto. Me habrás tenido trazabilidad y sabrás quién soy. ¿De acuerdo? Y me dirás, hola, Antoni. Claro, no te equivocas. Sabes quién soy. ¿Puedes hacer esto en la página web? No, ¿verdad? Ahora mismo todavía no. Ahí. Muy bien. O sea, tú tienes una página web estupenda, mucho mejor, a la que llega la gente y no sabes quién llega. No sabes cómo se llaman, de dónde llegan. Bueno, tienes algunas métricas, pero... ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es la broma, John? La broma es cómo somos capaces de convertir toda la información pública que tenemos que dar en una cosa preformato, de tal manera que utilicemos tecnología potente para que si sabes quién soy y sabes lo que te pregunté hace 2 meses, me dirás, hola, Antoni, ¿estás buscando guarderías? Y dices, no, ya tengo la guardería, estoy buscando... No sé. Un parque, estoy buscando un parque. Y tú me podrás decir, ah, ¿un parque cerca de la guardería? Y diría, coño, este John, qué inteligente, ¿eh? Qué listo, ¿no? No, otro parque porque me he separado. Ah, lo siento, ¿no? Te estoy haciendo broma. ¿Vale? Lo que te quiero decir es que cuando empiezas a trabajar de otra manera, no de dentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, ordenas la caja de otra manera. La mueves de otra manera. Y utilizas la tecnología para empezar a prestar servicios de estas características. Por lo tanto, la combinación de bots y de Big Data es una gran oportunidad para la comunicación. ¿Vale? Lo dejo aquí simplemente para que lo tengáis muy presente. Evidentemente, esto tiene activistas digitales por detrás. Ya está, tranquilos. Vamos a la última parte. Estamos saliendo.
Todo esto es un proceso en donde los límites se convierten en oportunidades. Y esas oportunidades es esta cosita tan bonita, co. No de company, sino de co-creación. Vamos a tener que crear, comunicar, vamos a tener que hacer muchas co-cosas. El camino más rápido para avanzar es cuántas cosas hago yo y cuántas cosas puedo hacer con otros. Te lo voy a poner fácil. Coge tus tareas y piensa, esto lo puedo hacer yo solo. Solo, 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 solo. Ah, esto podría hacerlo con otro. Prioridad número uno. Todo aquello que puedas hacer con otros va a mejorar la calidad, la intensidad y la capacidad, y sobre todo va a mejorar una cosa fundamental, la autoridad y la participación. La participación es empezar a ver cuántas cosas estáis dispuestos, cosas que hacéis solos, a hacer con otros. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Empieza a hacer la lista. Si no hacéis la lista, no hagáis proceso, de verdad. Primero la lista. ¿Cuántas cosas quiero hacer con otros? ¿Y qué otros? ¿Y por qué otros? ¿Y por qué esos otros tienen un conocimiento que yo no tengo? Aunque yo tenga una autoridad legítima, democrática, y ellos no la tienen, nadie les ha escogido, no la han escogido todos los... Pero tienen un conocimiento. Es decir, ¿cómo voy a combinar legitimidades diversas? Esto es participación. Resulta que quieres hacer conmigo el diseño de esto porque yo soy una asociación especializada en arbolitos de alta montaña y tú pasas una carretera por alta montaña. ¿Me reconoces mi autoridad? ¿Yo qué tengo? ¿Votos? No. Los votos los tienes tú. Tú tienes conocimiento y votos, sí. Pero ¿y si yo tengo conocimiento y autoridad y legitimidad en el territorio? Eso es participación. ¿Cuántas cosas estás dispuestas a hacer conmigo? La lista. No hagáis otra cosa. La lista. Por lo tanto, cada cosa a hacer en co-creación se puede comunicar conjuntamente y se puede comunicar digitalmente, y es donde hay que comunicarlo. Esta cosita, esta cosa bonita que me he hecho con colores, no sé si me ha salido bien, co-creación, comunicación, on, ¿vale? Este es el mundo interesante. Vamos a co-crear para comunicar y lo vamos a hacer así, en plataformas y soluciones. Mucha colaboración, mucha cooperación, muchísima, muchísima. Las redes sociales es esto, cuando estamos hablando de este mundo de cooperación, de la era del on, que tiene que ver con la era de la movilidad, ¿no? Esto es muy importante que lo tengáis muy, muy en la cabecita, ¿eh? Paso rápido, colaborando, cooperando, compartiendo, comunicando. Me he hecho... Tengo un final. Esto hasta esta noche que no lo he podido... ¿Sabes? Este final, ¿no? A ver si me sale bien. ¿No? ¿Qué es? Venga, fácil. Esto es Barrio Sésamo. La Ecorriña, estupendo. Muy bien. ¿Qué es? ¿Estás segura? Perímetro. Somos el perímetro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Banderas, Orozco, Machado. Nos hacemos un poquito más pequeños, somos la red. ¿Dejamos de ser Ikurriña? No. Pero el perímetro que acabamos de tener es un perímetro estupendo, que está por encima del perímetro de tus competencias. ¿Sí? Ah, me ha quedado bonito, ¿no? Nada, pues con esto acabo. Muchas gracias. Hay preguntas, doy masajes, ¿eh? O sea, no. No, no.
Hablando de masajes, con perdón, es probable que de aquí a un año no os acordéis de nada de lo que he dicho. Sí, somos así. ¿Será porque no habéis puesto atención? No, habéis puesto mucha atención. ¿Será porque el ponente lo ha hecho mal? No, creo que lo ha hecho razonablemente bien. ¿Será porque la sala no era cómoda? No, la sala era cómoda. Estaba todo puesto, había micro, todo funcionaba. Pero la palabra recordar tiene una etimología muy interesante. Re-cor. Nos acordamos de aquello que sentimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual de aquí a un año os acordáis de dos cosas, y espero que os acordéis. Una, que he intentado saludaros a todos, uno a uno, incluso con algún susto, lamento haberte asustado. Sobre todo cuando uno viene por detrás y dan, se cae, no, en fin. Os acordaréis de eso y quizás os acordáis de esta pijada. De todo lo demás, no. Bueno, muy bien. Buena parte de la comunicación que tenemos que generar en los procesos de participación son recuerdos positivos. Tú te acordarás del banco. ¿Vale? Y todos creo que nos acordaremos de John, que para eso lo hemos presentado. ¿Vale? Muy bien, pues hay una cosa interesante de la comunicación vinculada a lo digital y a lo participativo que es muy vital, que puede ser muy importante. ¿Vale? Entonces, por eso me interesa tanto, cuando hablamos de comunicación digital, insistir en lo memorable, recuerdos memorables. Y os vais a acordar de cosas memorables, en fin, la mayoría de las cosas de las que ya os acordáis gracias al celular, gracias al teléfono. Gracias. Vamos a ponerlo visual para que nos entendamos. Imaginaros esta memoria, ¿Cómo te llamas, por favor? Silvia, eres mi sparring hoy, John, sparring. O sea, tenemos aquí unos sparrings. Saldivia, no, muy bien. Silvia, carreteras, ¿no? Ajá. Vale, muy bien. Aquí en esta memoria, todas tus fotos. Todas, ¿eh? Ya me entiendes. Todos tus chats. Todos tus correos electrónicos. Toda tu música. Todos tus teléfonos. No sé. ¿Qué más? Tus libros. Muy bien, todo aquí. Intangible. Todo es vivido. Y en la otra mano, el ordenador, ¿sabes? O sea, las pantallas, todos los trastos con los que supuestamente desintermedias esto. Hay un incendio. ¿Qué te llevas? ¿Estás segura? Clarísimo. Bueno, pues muy bien. Bienvenidos al mundo de lo intangible. La gente se lleva esto. Cuando estamos hablando de comunicación digital, estamos hablando de esto, de cosas que son importantes para la gente, de cosas que si hay un incendio se las llevarían. ¿Sabes? Si tú haces la lista de Spotify de Zaldivia, abierta a los ciudadanos de Zaldivia, eso va a ser la bomba, te lo garantizo. Porque eso va a ser un recuerdo vivido. Y en esa lista de Spotify, es decir, la música de los ciudadanos de Zaldivia, pues pueden haber rankings, pueden haber cambios, variaciones, etc. Y dejarás un mandato con una banda musical, con una banda sonora. La música de Zaldivia. Se acordarán de ti, vamos. No, o sea, no hace falta que te vuelvas a presentar, lo tienes todo hecho. ¿De acuerdo? Además hiciste puentes, carreteras, semáforos, guarderías, bancos, parques. Pero ¿de qué me voy a acordar? De la lista de la lista de Spotify. ¿Vale? Pues esto. Es como la charla de hoy. ¿De qué os vais a acordar? Pues de lo que os hice sentir. ¿Os hice sentir algo? Fue memorable. Hay récord. Pues esto es comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante en términos de... permitidme, pero es que esto no quería dejarlo de decir. Venga, vamos a las preguntas. Mira, yo sí que quisiera preguntarte una cuestión que nosotros muy a menudo pues hablamos de ello, ¿no? Y es que, ¿en qué no acertamos o en qué fallamos cuando vemos que los canales de comunicación online
no funcionan o no tienen tanta presencia a la hora de llevar a cabo pues la participación ciudadana, ¿no? Y bueno, y si lo llevásemos al extremo de las grandes capitales, pues también pues vemos, ¿no? Pues ahora si hacemos el seguimiento del proceso que se ha llevado en Madrid, donde bueno, pues han puesto muchísimo dinero, 100 millones de euros, y bueno, pues en principio y a priori es un proyecto pues muy colaborativo y donde se da oportunidad a que la ciudadanía activamente pues entre a co-decidir, pero no obstante, pues ha participado el 8% de la población censada en Madrid, ¿no? Que no está mal, que no está mal, que desde mi punto de vista pues es bastante, ¿no? Pero aún y todo, las cuotas de participación siguen siendo y ya no te digo en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso ya nos quedamos años luz, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí, ¿no? En este mundo digital en el que, ¿no? Pues, a priori estamos todos conectados. Y bueno, pues estamos en red. No, digo yo, igual lo que estamos haciendo mal es lo que acabas de exponer, ¿no? Es que lo que trasladamos no interesa. A ver, ¿cuánta gente vota en Suiza en los referéndums? ¿Lo sabes? ¿Os parece que el 80%? ¿O el 70%? ¿El 60? ¿El 50? ¿El 40? Venga, vete bajando, ¿eh? Vete bajando. Suiza. En donde, en fin. Primera consideración. Todo proceso de participación hay que verlo en perspectiva histórica. Si veo por el 8%, veo poco. Si veo la primera vez que, veo un éxito. ¿Vale? Entonces, primera consideración, la perspectiva histórica. Iniciar un proceso de participación es en sí mismo un éxito. ¿De acuerdo? Y es donde hay que poner el foco. Es donde hay que poner el foco. Si no, te acabas con un titular que dice 2.400, solo 2.482 madrileños han cambiado el nombre del parque Felipe VI por otro. Qué injusticia, qué antidemocrático, ¿no? Qué banal, qué superficial, ¿no? Qué arbitrario. Vale, muy bien. Entonces, primera cosa, todos los procesos de participación tienen un tiempo de maduración. Segundo, hay que quitar presión a la fase finalista. Muchísima presión a la fase finalista. Es decir, al final hay unos guarismos, sí, no, 2.000, 3.000, 8% o 18%. Pero eso en sí mismo no es el objetivo. Nunca se había hablado tanto de contaminación en Madrid, seguramente gracias a este proceso de participación. ¿Votó el 8%? Sí. ¿Hablamos en las casas de Madrid? Todas. En todas. Por lo tanto, los procesos de participación tienen procesos finalistas, pero tienen un carácter de pedagogía política. Y eso tiene mucho valor, muchísimo. Muchísimo. Tercera cosa que hay que considerar. Quizás hay que hacer, digamos, gradualidades más interesantes, ¿vale? Hombre, si es el 8% para decidir sobre toda la Gran Vía, pues igual te parece una desproporción, ¿no? Pero si es el 8% para decidir sobre esta cosa concreta, pues igual te parece una proporción razonable. Es decir, que de nuevo, la gradualidad, la temporalidad, ¿no? Y los extras más allá de la decisión, yo creo que tienen muchísimo valor político. Eso en relación a los temas de consulta, ¿eh? Alargar los procesos de debate al máximo. Casi que no hagáis la consulta. A ver si me pongo bestia. Pero es más importante este tramo que no solo la parte final, ¿eh? El sí, no, el porcentaje. Y esta parte es insustituible. Y la segunda, de lo que estamos haciendo es de conseguir avances en valores públicos y en valores de espacio público. Por lo tanto, hay que introducir otro tipo de métricas para, por ejemplo, ¿cuánto
en la prensa madrileña ha ocupado el debate de contaminación? ¿El 8%? No. ¿El 30 y pico? ¿Votó el 8%? Sí. Pero los medios que estuvimos hablando, en el 40% de la contaminación, bueno, me parece que es un salto interesante. Entonces, no os obsesionéis por la parte finalista. Tenéis que obsesionaros más por la creación de ecosistemas de pensamiento, ecosistemas de reflexión, etc. Por eso, mejor hablar de las luces largas que no de las redes sociales ahora, ¿no? No las cortas. Es mejor tener la visión y sobre ese trabajo madurar. Y después tenéis que tener una conciencia, digamos, del límite. Llevamos mucho tiempo atribuyendo a la democracia representativa nuestra infalibilidad democrática. De repente, decidir que ese trozo de la carretera lo vas a hacer tú, que eres infalible democráticamente, que te han elegido, y yo que soy una asociación de 14, pero que sé mucho de este tema, bueno, es un proceso que necesita maduración histórica y cultural. Por lo tanto, relax. Una palabra en euskera que me encanta, lasai, ¿no? Pues lasai, ¿eh? O sea, un poquito de relax. Porque si no, no se avanza. Y todo se bebe con una obsesión, digamos, finalista, un poco impropia. Y esas cosas hay que tenerlas en valor. Poner el foco en otras cosas, no en la parte final, sino poner el foco en, por ejemplo, cuántas descargas, cuántas visitas, cuánta gente ha estado hablando del tema, ¿eh? Qué debates han habido, qué otras oportunidades, etc. Y eso es otra cosita. En todo caso, un 8% para ser la primera vez con todo en contra es, vamos. Y además no ha sido un trocito de Lavapiés, no, la Gran Vía, o sea, venga, ¡pam! O sea, un éxito radical. Dime. Sí, una pregunta tengo yo. Muchas veces desde la administración se piensa que, pensamos que la ciudadanía solo se preocupa de su propio bien, es decir, va a proponer cosas únicamente y le incumben a él y se beneficia a él. Y no es para bien cumplir. Yeah. Entonces, muchas veces eso supone una especie de freno, igual es psicológico, seguramente no es cierto, para que se pongan verdaderos procesos participativos. Yeah. Por eso muchas veces lo que se plantea es, vamos a preguntar si pintamos el banco de rojo o de verde. Y eso es un obstáculo para que la gente participe. En cambio, si les propusiéramos verdaderos procesos participativos, por ejemplo, hacer una ordenanza sobre lo que sea, yo creo que sí que participaría muchísimo la gente. Es decir, hay que crear procesos que sean verdaderamente importantes para el bien común. Yo en eso, te agradezco mucho la reflexión, soy muy partidario de la flexibilidad máxima. Durante los 4 años del mandato, pues no todo se puede hacer a la misma vez, ni en la misma intensidad, ni con la misma grado de proporción, ¿no? Entonces, no os encotilléis, o sea, no reduzcáis, digamos, la idea al proceso. El proceso tiene que tener un gran margen de flexibilidad. Hacer tanta participación como sea posible en cada momento y para cada caso. ¿De acuerdo? Y aprovechando esa energía como una energía de legitimación o de mejora de la representación o de mejora técnica o las tres cosas a la vez. Pero aunque solo sea un proceso de legitimación, oye, entre todos hemos decidido que el banco se pinta de rojo, eso ya es mucho. Si además ese rojo es un color que hemos decidido que tiene que ver con el sol por donde entra y que tiene que ver con las lluvias en Zaldivia y porque ese rojo es estupendo, porque perfecto. Pero flexibilidad máxima. Entonces, yo creo que esta idea de la democracia líquida es compatible con la responsabilidad del interés general. Eso va a ser bien común, pero además tú tienes un interés general. Tienes que conciliar una serie de intereses que también están representados en el ayuntamiento y a veces no están representados, que son formales e informales. Entonces, si hay alguien en el mundo de lo público que puede tener cintura, son los alcaldes. Sois los que tenéis más cintura. Felipe VI, alcaldes. O sea, no hay otra cosa. Por lo tanto, mucha cintura aquí para hacer cosas elásticas, ¿no? Con mucha, digamos, tanto como sea posible, tanto como se necesite, tanto como se requiera, en fin, estas cositas.
La última. Sí, los ciudadanos acostumbran a pensar en corto, su calle, todas esas cosas. El salto de pensar en todos, no en grande, en todos, es un salto de pedagogía política. Si tú tienes un municipio en donde todos piensan en corto, va a ser ingobernable. Si tienes un municipio en donde más gente piensa en todos, los procesos de gobernabilidad mejoran. Por lo tanto, un objetivo de todo proceso de participación es hacer pedagogía. Objetivo número uno. Convencernos juntos, tú y yo, de que esto ha valido la pena. Que este proceso ha valido la pena. Que además ha sacado un resultado mejor del que tú hubieras pensado o del que yo criticaba. Y que además, por hacerlo así, tiene un nivel de legitimidad muy interesante. Pero lo primero es que esto ha valido la pena. Que reconocernos, que reencontrarnos, que reconocer tus límites y reconocer los míos, vale la pena. Si no hacéis esto, los procesos de participación se convierten en trincheras. Trincheras muy fuertes. Pero lo otro es salir al campo abierto. Entonces, salir al campo abierto es muy estupendo. Y mejor, mira, la bestia, menos procesos de participación y más pedagogía que no más procesos y menos. No sé cómo decirme. Es decir, hay que hacer escenarios de pedagogía por el bien común. Y eso, a veces, un banco, el color de un banco lo puede conseguir. Y eso hay que estirarlo. Cuando ese debate solo sobre el banco está creando cultura política, estíralo, retrasa la decisión al máximo. ¿Para qué? Para que sigamos hablando del banco. Y que los niños hagan un taller sobre el banco. En fin, estíralo. Y de repente te has dado cuenta que, oye, si hacemos una performance y tomamos la decisión de que en vez de todos los bancos del mismo color, cada banco sea de un color. ¡Hostia! Y si hemos decidido, no, un banco de cada color, y además este banco tiene vinculado a los 17 principios de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¡Hostia, tengo una historia que contar! 17 bancos, 17 principios, y en este banco hay una lectura de poesía sobre el principio de la igualdad. ¡Hostia, qué historia! Entonces, ¿era un banco? No, era una historia. Una historia de pedagogía política. Empezó con el color del banco, pero ¡bum!, lo hemos llevado aquí. Entonces, si solo estás preguntando por el color del banco, no acabarás con 17 bancos diferentes, pintados diferentes, asociados a 17 principios de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. No acabarás aquí, seguro, porque solo estás preguntando por rojo o verde. Fíjate la trenza. Es esto. Venga. Y tendrás una plaza de la que vamos a hacer las fotos en Instagram, ¿eh?, que todo el mundo va a conocer. Y le enviarás una carta a Cristina Gallac, española, responsable de comunicación en Naciones Unidas, diciendo desde mi pueblo, ¿cómo se llama? Guetaria. Desde Guetaria nos sumamos a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y hemos pintado 17 bancos, 17 colores con los 17 principios. Quiero arte. Y dirás, hostia, ¿sabes dónde puede acabar esto, no? Pues como la lista de Spotify. Habrás hecho otras cosas, pero tus 17 bancos van a ser la leche. ¿Veis, no? Las grandísimas oportunidades que tiene. O sea, no lo veáis en corto, tenéis que verlo en largo y como parte de un relato político que va a estar centrado en creación de cultura política. No como un proceso técnico compartido para codecidir el color.